Bueno, le estaré poniendo la boca chagua a nuestro amigo y autor del cartel de carnaval, Patricio Lázaro, que es quien salía elegido, gracias al jurado, como autor del carnaval y del cartel de carnaval. Y digo que como está en tierra extraña, como diría la copla, en Madrid, pues la verdad que con hablarle de estas cositas gastronómicas, tendrá ganas de pillarla. Patricio, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Es así, ¿no? Qué hambre me has dado, madre mía. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que no te como una galera? Uf, bueno, muchísimo tiempo. Entre el COVID, entre el trabajo, los estudios y tal, hace bastante tiempo que no bajo por Chipiona, la verdad. Ajá. Bueno, Patricio es el hermano de Cristi Lázaro, que tu hermana aquí es famosa, tú lo sabes, ¿no? Sí, la Cristi. Hombre, la Cristi de toda la vida. De hecho, rociera, carnavalera, terca. De todo. Ella es una artista también, ¿eh? Totalmente. Ella es peluquera, pero totalmente, le echa mano a todo. Sí. A lo que se le ponga por delante, ella es una, además, una bellísima persona que, bueno, que te voy a contar yo a ti, que tú la conoces como hermana mejor que yo, pero que yo la tengo como amiga y la verdad es que es un encanto. Bueno, y que no se me enfade el Víctor, que después me echaba también, que también es un tío excelente. Bueno, en esa casa de los Lázaro valéis todo muchísimo. Por cierto, tú es la primera vez que te presentas a un concurso de cartel de carnaval de Chipiona. Sí. Y esto ha sido llegar y besar el santo, que se suele decir. ¿Cómo se te ocurrió? Así es. Pues realmente llevo muchos años queriéndome presentar. Mi hermana siempre me dice, presenta algo bonito para el pueblo, tal. Pero yo nunca me he visto con la fuerza para presentarme. Yo me dedicaba a esto hace ya un tiempo. Y bueno, tenía ideas en mente y tal, pero nunca llegaba el momento de presentarme. Y luego llegó el COVID y digo, yo no me veo presentando un cartel en plena pandemia, tal. Y este cartel, el año pasado, ya estaba ahí un poco empezado. Sí. Hasta este año que mi pareja vio el cartel y dijo, esto no está presentado en ningún sitio. Y digo, no, esto no ha visto la luz del día. Y me dijo, pues preséntalo porque es muy bueno, tal. Él se dedica además a este mundo también. Uh-huh. Entonces me dijo, preséntalo porque el cartel es bonito, tal. Y así lo hice, le di el acabado final. Le puse los marineros, le puse, bueno, la tipografía y todo, y lo lancé. Y cuando me llamasteis, pues bueno, me sorprendí muchísimo, la verdad. Patricio, en el cartel, me lo decías tú en directo cuando te preguntamos, pero vamos a repetirlo para los que no escucharon aquella entrevista. ¿Qué has querido reflejar tú? Pues yo dije que me representa un poco a mí, viviendo los carnavales, ¿no? Pero al final sí que es verdad que cada persona me ha ido diciendo lo que le sugiere. Uh-huh. lo que le transmite, ¿no? Entonces al final tiene muchas interpretaciones. Por ejemplo, me han dicho, es la Atlántida. Sí. Que mi intención no era representar a la Atlántida, mi intención era representar a Neptuno, a Poseidón, el dios del mar. Uh-huh. Los tambores, el carnaval, la percusión, los marineros, ¿no? Esa era un poco mi idea. Pero sí que me han dicho de todo. Me recuerda a la tamborra. O me recuerda a un año, a una comparsa del año no sé qué, o a un tipo de la cabalgata. Entonces cada uno se lo lleva a su persona y la verdad que es muy bonito, me gustan mucho las interpretaciones que se le está dando. Uh-huh. Y con ese barquito de papel, como diría la canción, encima, ¿eh? Eso es. Oye, Patricio, tú eres, ahora mismo, estás estudiando arte dramático musical, me decía, y estás trabajando a la vez también en Madrid, en un comercio. Sí. ¿Se lleva bien todo esto? Uf, no tengo tiempo de nada, la verdad. Claro. O sea, yo me levanto por la mañana y me voy a clase, luego vuelvo, tengo un tiempo pequeñito para comer o hacer algún trabajo o de repente ilustrar algo, porque lo llevo todo para adelante, y luego pues a media tarde me tengo que ir a trabajar hasta las 10 de la noche. Y llego a casa sobre las 11, 11 menos cuarto, o sea que al final no tengo tiempo de nada, pero la verdad que estoy muy contento de poderlo llevar todo para adelante, porque al final son cosas que me gustan mucho y las compatibilizo. Entonces, pues, la verdad que no tengo tiempo, pero estoy contento. Uh-huh. He visto en alguna de tus fotografías, bueno, también como fotógrafo te las bastas solo, o sea que sí. También tienes ahí otro arte grande como es el mundo de la fotografía.
En la composición también de figuras, de carteles que he visto por aquí, que no sé si en alguna ocasión has presentado alguno a otro tipo de concursos que no sea de carnaval, claro. Sí, yo hago carteles, por ejemplo, tengo amigos cantantes y tal, que me piden, oye, canto tal día, no sé qué, ¿me podrías hacer un cartel? Y yo le hago el cartel. Pero sobre todo a mí lo que me gusta hacer es ilustración y carteles ilustrados, como este del carnaval. Mm. Presenté uno a Cultura Inquieta, que es un portal web muy conocido, y en colaboración con otra asociación de psicología y tal, propusieron un concurso, y bueno, me presenté también, pero es la única vez que me he presentado a concursos de carteles, el de Cultura Inquieta y el del Carnaval de Chipiona. Pues por estas fotos que veo aquí, y bueno, tú puedes seguir presentando carteles todos los años porque son auténticas maravillas, ¿eh? Carteles que además sirven para el carnaval, para otro tipo de fiestas también, y carteles como el de Freddie Mercury, que me ha llamado mucho la atención, que me encanta. Ay, sí. Sí, ese es Freddie Mercury mezclado con un drag queen, que me inspira mucho también la cultura del drag y tal. Uh-huh. Y me gusta hacer esa dualidad, ese mezclar dos cosas en una para crear una nueva. Me encanta hacer eso. Oye, ¿y de modelo qué? También, ¿no? Bueno, al ser actor al final y dedicarme un poco a esto, pues al final piden muchas fotos, tal, y la verdad es que me gusta mucho investigar en la ropa, en maquillaje, y disfruto mucho. Ya te digo, son como muchas cosas que me gustan, que al final, que cuando era pequeño me decían, céntrate solo en una cosa, y yo decía, yo quiero ser todo, entonces al final, pues estoy contento de que he conseguido pues dedicarme un poco a todo. Uh-huh. Pues dentro de esa amalgama de cosas que llevas por delante, vamos a centrar un poquito en tu día a día de los estudios de arte dramático musical. Esto te lleva a cantar, a interpretar, ¿no? ¿Cómo es tu día a día en estos estudios? Pues mira, yo me vine a Madrid por eso, porque quería hacer arte dramático. Lo que pasa es que el camino no ha sido fácil. O sea, tienes que pasar pruebas de acceso, que no siempre te cogen y tal. Y al final, pues todo cuesta dinero, y aquí en Madrid, pues, es todo un poco caro. Entonces, pues, me tuve que poner a trabajar mucho, y bueno, finalmente este año decidí presentarme a las pruebas de acceso, y me cogieron en una escuela de aquí de Madrid. Me volví loco, porque era como el sueño de mi vida, estudiar esto, y día a día, pues me levanto, caliento la voz bastante, y me voy a clase, hacemos ejercicios preparatorios tanto de canto como a nivel físico, para soltar tensiones, soltar nervios, tal, y nos ponemos manos a la obra, a interpretar desde un texto hasta una canción, hacemos danza también, hacemos producción musical, composición, de todo. Uh-huh. Has hecho conciertos, ¿no?, incluso, ¿no? El día 2. Tengo un conciertito. Bueno, yo actuaba con una compañía de teatro que se llamaba Mari Carmen Reche. Hicimos Jesucristo Superstar. Ajá. Que lo hicimos en el Colegio Príncipe Felipe, en Chipiona. Sí, es verdad. Pues claro, pues yo actuaba ahí, yo era un apóstol, y esos fueron como mis primeros pasitos, comienzos, ¿no?, por así decirlo. Uh-huh. Y sí, ahora tengo un par de conciertitos, canto con un amigo que es cantante, y bueno, va a ser como mi presentación como solista, por así decirlo. Estoy muy nervioso, pero a la vez fue muy contento, porque realmente llevo estudiando esto 3 meses y ya tengo cositas por ahí pendientes. Entonces, pues muy guay, la verdad. A ver si algún día canto por Chipiona o algo. ¡Hombre! ¿Cómo que si algún día? Que tienes que cantar aquí, por favor. Oye, yo encantado, ¿eh? Esto es obligado. ¿Qué tipo de música es la tuya, Patricia? Yo soy como muy popero. Soy muy popero, muy de R&B... Escucho mucha música americana, uh-huh, aunque también escucho música en español. Sí que es verdad que el tema flamenco y tal se lo queda a mi hermana, porque yo flamenco no sé cantar, no me va. Las bulerías, me gustan algunas canciones, pero no me sale. La bulería y los pasodobles y los cuples para ella, ¿no? Oh, sí, eso para ella. El arte del sur se lo quedó ella todo. Oye, ¿y te ves actuando en un musical? Supongo que sí, ¿no? Aparte del que ya has tenido la experiencia, claro. Sí, sí. Esa experiencia fue súper bonita y me encantaría volver a repetirla. Si no,
ese musical otro, porque la verdad es que me encanta, me apasiona. De hecho, Madrid para mí, cuando venía antes de vivir aquí, era como el sitio de los musicales, ¿no? Y me recorría la Gran Vía de un musical a otro, y ahora estar estudiándolo y viviéndolo desde dentro, pues... Estoy súper contento. Oye, fíjate tú lo que es el carnaval, lo grande que es, que gracias al carnaval y a tú haber salido elegido como autor del cartel, nos estamos enterando en toda Chipiona de cosas que no sabíamos, o a lo mejor lo sabía tu gente más íntima, evidentemente, y más cercana, sí, pero sí. Muchos no, o sea que... Sí, hay mucha gente que, de hecho, porque a mí siempre me ha dado como mucha vergüenza, entonces cantar en público y tal me ha dado mucha vergüenza, y... Yo he vivido siempre el carnaval desde un punto de vista del espectador. Yo he salido en la cabalgata 3 veces o... Eso te iba a preguntar. Me he disfrazado con mi hermana. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿La cabalgata has salido tú? Sí, yo he salido en la cabalgata 3 veces. Con la galera, ¿no? Con la galera. Uh-huh. ¿Y después, entonces, el carnaval en sí te gusta o no te llama la atención? A mí el carnaval me encanta. Me encanta, pero siempre, a lo mejor, la vergüenza un poco... O que lo he disfrutado desde otro punto de vista, porque hay muchos puntos de vista diferentes, ¿no? A mí, haciendo este cartel para el carnaval, yo he disfrutado mucho, y también es una forma de disfrutar del carnaval. Claro. Pero sí, a mí me gusta mucho, lo único que lo he vivido desde el punto de vista del espectador, más bien. Pero claro, yo he tenido a mi hermana al lado, que ha estado en una agrupación, en otra, preparando no sé qué, que si da más del carnaval, y yo he estado nutriéndome de todo eso. Entonces, al final, todo eso también lo estoy aplicando en mi día a día. Porque allí en Chipiona hay mucho arte, en Cádiz hay mucho arte en general. Y hay cosas que yo sé hacer de manualidades, de maquillaje y tal, que digo, esto yo lo he bebido de allí, del carnaval. Fíjate, lo importante que es la fiesta del carnaval para tantas cosas, ¿verdad? Pues Patricio, nos llevaríamos contigo hablando aquí horas y horas porque tienes muchas cosas que contar. Yo espero que una de estas veces que tú te escapes por Chipiona y tengas un huequecito, que ya veo que tienes muy poco, pues podamos tenerte en directo, bien en el plató, en exteriores, y hacer una entrevista un poquito más a fondo, cuando las cosas también, porque vamos a seguir tus pasos también, y vamos a ver cómo te va en esta carrera de arte dramático musical que has emprendido. Y vamos a estar muy atentos al día 2, a ver cómo va eso, a ver si nos envías algún detallito, ¿no?, de ese concierto. Sí, por supuesto. Y para febrero seguramente esté allí. O sea que si coincide con la presentación o lo que sea, estupendo. Que no sé cuándo es. Creo que es a final de enero, el último fin de semana de enero, creo. Pero bueno, ya a te ver informarán. Si no puedo escapar. Ya te informarán. Oye, pues muy encantado de hablar contigo. Muchísimas gracias. Enhorabuena por todo el buen trabajo que haces. Y visto cómo te lo estás currando, te lo mereces, pero de todas, todas. Así que enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. ¿Puedo mandar un saludo? Claro, ¿y dos? Bueno, pues quiero mandar un saludo a mi pareja. Uh-huh. Quiero mandar un saludo a toda la gente del campo, a mis agricultores, uh-huh, y a los marineros. Este cartel está especialmente pensado para ellos, ¿vale? Muy bien, estupendo. Un abrazo. Otro para ti, Juan Carlos.